Vale, aquí está. Alguien pone un tuit en el cual etiqueta a Pereira. Pereira aprovechando el bug de la inmortalidad, así poder matar gente de verdad. Vaya tramposo. Luego él mismo lo reconoce después de matar a Nexus. Otro fallo más de la serie de Tanizen de Proyecto 176. Aquí estas pruebas. Vaya, Pereira, si te gusta hacer trampa. Y una cara vomitando. Y una cara vomitando. Dices, tío. ¿Qué necesidad tienes, sabes? ¿Qué necesidad tienes, loco? Si ya lo están solucionando por privado, hermano, que el tío ni se dio cuenta de que era inmortal hasta después de un rato, ¿sabes? ¿Qué piensas? ¿Que lleva chetos? ¿En serio? Sal a tocar pasto, anda, ¿qué es lo que tienes que hacer? Sal a tocar pasto, ¿qué es lo que tienes que hacer? Sí, sí, Laxus, totalmente innecesario, tío. Totalmente innecesario, bro. O sea, cero sentido. Ha puesto 5 subs que no vieron el bodel, pues seguramente. No es la primera vez que le pasa que es tan inmortal. Pues es que no ha llegado ningún tipo de... Ayer fue la primera vez que se dio. Es decir, ayer fue la primera vez que se abrió un ticket en plan, oye, que este tío es inmortal, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Ayer fue la primera vez que lo hemos visto. Sí, claro, ni que lo hubiéramos puesto nosotros el inmortal, vamos. Tengo yo unas ganas de ponerle inmortal a los jugadores, que flipas. Tengo yo unas ganas de ponerle a alguien inmortal, no veas. Voy a entrar ahora mismo y voy a hacer un sorteo. Chicos, ¿a quién le apetece ser inmortal hoy? What the fuck, tío. Rupta, gracias por regalar esa sub a Laxus. Muchas, muchas gracias. Albert, muchas gracias por ese tier 1. Thank you, thank you. Muchas, muchas gracias.